Hablamos un año más con Pilar López, que ella es la que es responsable también de este sector, que nos trae todas las novedades, y ella va a ser un poquito la portavoz también con otros compañeros que tendrán algo que aportarnos también al CHIT de este año 2023. Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, nosotros este año traemos un stand expositivo más amplio. Lo estamos compartiendo varias empresas de Merca Málaga, del pabellón de pescado. Y entonces, bueno, pues la verdad es que está muy bien combinado el stand, porque tenemos dos empresas de congelado, Congelado López Mar y Sanamar. Y tenemos empresas de pescado fresco y marisco, que son Mar Peix y Mar Delicia. Entonces también hemos hecho una contratación espectacular de cocina para que podamos degustar aquí en el stand todos los productos. Y vamos a hacer todos los días fritura de pescado, vamos a hacer potaje, gazpachuelos, platos típicos de Málaga con nuestros productos. Esta mañana hemos hecho un tartar de atún y en principio, pues ya te digo, la marcha del stand está yendo bastante bien, y este año yo creo que se va a recuperar el público como las ediciones de los años 2019 y 2020 pre-COVID. Entonces tenemos muchas expectativas de poder comercializar aquí, hacer contacto con clientes, con profesionales del sector y ampliar la sinergia entre las empresas. Y tengo aquí a mi lado a Manu López, que es el presidente de la Asociación de Fruta de Merca Málaga, ¿vale? Que los dos también llevamos poquito tiempo en las asociaciones respectivas de pescado y de fruta, y también os lo voy a pasar para que él os cuente su visión sobre la feria. Encantada de conocerte en primer lugar, y quería saber un poquito con vosotros, que como asociaciones, ¿cómo se fomenta y cómo se hace crecer la hostelería? Bueno, pues la hostelería al final, como se hace crecer, es con mucha comunicación y con mucha unión. Y este año pues venimos un poco con la asociación muy fresca, que es nueva de finales de 2022, y hemos intentado un poco que los socios participen y se involucren con nuestro negocio, que está en Merca Málaga, para poder hacerlo más atractivo, para poder hacerlo más llegadero a los clientes, que últimamente nos estamos viendo un poco en una zona un poco de desunión, y nos está haciendo falta ese tipo de uniones para llegar cada vez a esos clientes que nos necesitan más. De la asociación, ¿no? Tanto para los dos, ¿no? Sí. ¿Cómo funcionáis, ¿no? ¿Qué servicios se les da a la hostelería? Pues bueno, nosotros, por ejemplo, la idea desde que yo he llegado a la asociación es intentar, pues, lo que dice Manu, ¿vale? Por el tema de que durante muchos años a lo mejor el sector no ha estado muy involucrado, muy unido, pues nosotros, por ejemplo, el lema que hemos traído para la feria es todos somos uno, ¿no? Queremos que todo ese complot de empresas que vendemos pescado, pues funcionemos con una cierta unanimidad, con unos criterios para que ganemos todos competencia y subamos el nivel en general del mercado. Y a efectos de nuestros asociados, pues por ejemplo, esto es una apuesta, pues porque hacemos que todos intenten involucrarse, como ha dicho Manu, que vengan a participar con nosotros, aunque no tengan un espacio dentro de Merca Málaga, pero no quiero que haya aquí en el stand zonas de uno y de otro, y todo es conjunto, ¿vale? Entonces es la idea también del mercado, porque necesitamos mucha unión para superar, pues, problemas que tenemos en el mercado, pues de allí, de la comercialización, de ya, pues, trabas que vamos encontrando, que tenemos que ir dando un salto cualitativo. Y a nivel de los asociados, pues bueno, nosotros como asociaciones, pues intentamos dar más servicio, presentar a Merca Málaga, que eso era un poco la conversación que tenía ahora con Manu, proyectos fuertes para que podamos mejorar la calidad que tenemos nosotros como clientes de Merca Málaga dentro del pabellón, pues para que tengamos todos una sinergia y una fortaleza allí, que nos ahorren nuestros costes, que nos permitan ser más competitivos y obtener ventaja frente a otros mercados, frente a otros proveedores que están fuera de lo que es Merca Málaga. No sé si traéis alguna estrategia. Hombre, la estrategia al final hoy en día es comunicación, mucha información y ser lo más claro posible, porque hoy en día al final lo que el cliente nos va buscando, que tanto el pescado sea fresco como la fruta sea fresca. Y entonces, para llegar a ese punto, tenemos que estar muy unidos todos, desde el que está recolectando o pescando hasta el que está consumiendo ya en el restaurante o en la ama de casa. Y eso es lo que estamos dando, información, más información, y que sea todo muy claro, todo muy visible, porque nosotros somos productos frescos y esa es la bandera nuestra, ¿no? Hablamos un poquito también de la parte digital, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues Merca Málaga está, por así decirlo, todavía no está muy avanzado en la digitalización. Quizás nuestras empresas particularmente están con propuestas de digitalizarse y de hacer bastante avance al respecto, pero es verdad que allí en Merca Málaga todavía funcionamos muy, quizás muy manuales, ¿no? Correcto, estamos pidiéndole algún tipo de aplicaciones nuevas para que tanto el usuario como el proveedor como el cliente final puedan acceder a nuestras instalaciones de un modo sencillo, desde darle un botón.
y evolucionando en esa dirección. Porque ya hoy en día se está viendo que el comercio está en nuestras redes sociales, más que in situ, diríamos. Y eso es lo que estamos intentando un poco, es llegar a un acuerdo entre la Asociación de Pescado de Mayoristas de Fruta y Mercamálaga para llegar a cubrir ese servicio que estamos viendo que está muy lejos, ¿no?, a día de hoy. También hay que hablar de la parte sostenible, la sostenibilidad, que cada vez vemos más reportajes, que ya creo que en un futuro vamos a ir todos con nuestro tape de cristal a la pescadería a comprar, ¿no? Creo que es una de las preguntas que nos hará. Sí, es, hombre, en principio, hoy por hoy es complicado llegar a esta situación, ¿no? Porque yo también, que ahora se está produciendo un cambio a nivel yo de particular que voy de compra, pues es verdad que asegurar que el producto va en un correcto envase o va en un correcto caja o va embalado como nos exigen a nosotros actualmente en la empresa, es complicado, ¿verdad? Porque también no solamente es importante el abaratar o el rebajar los productos que usamos de plástico o de cartón para el tema de mantener una ecología sostenida y que el planeta vaya mejorando en todas las cuotas que tenemos de contaminación, pero es cierto que es verdad que el pescado yo lo veo hoy por hoy, por ejemplo, complicado, sí. Encontrar una nueva salida para, pues, no llevarlo en cajas de corcho o no transportarlo en otros envases que sean menos contaminantes. En esto también igual pues tendrán que haber más inversiones en productos de innovación para que nosotros pues, también podamos adaptarnos a todo lo que vaya a venir, ¿vale? Entonces, porque es verdad que es complicadillo que pues, los pescadores o los que vienen un poco al mercado, ¿no?, que son mayoristas, pues vengan ellos en sus camiones con su envase, supondría un coste de trasvase, de reenvasado en los propios mercados, que nosotros no tenemos el espacio disponible para hacer todo ese trasvase de mercancía, ¿vale? Y higiene también, que eso es muy importante, ¿vale? Porque eso, ya te digo, supondría un retraso. Eso tendría que ser buscar un envase más ecológico, un envase más eficiente, un envase reusable, que nos permita pues reducir esa contaminación del planeta. Pero, pues eso, luego trasladar de un envase de cristal al nuestro es muy difícil, porque nosotros la operativa es de mayorista y entonces no es como las pescaderías, que a lo mejor sí es más fácil pues que la ama de casa lleve su tupper y se lleve un kilo de boquerones, un kilo de cigala, un kilo en su propio trabajo. Pero nosotros que vendemos volumen, pues eso es muy complicado, ¿vale? En el día a día nuestro, hacer ese cambio de envase sería bastante complicar la situación nuestra del trabajo. Adaptarse a los tiempos. Muchas gracias por atendernos. Bien, y gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo. Venga, pues gracias. Hasta ahora.